And this was a new arrivals welcome party, Bondon Park, on the 31st of January 2021. This event was organized by the group of support for the new arrivals to Adelaide. As you can see, we are entering the park, Bondon Park. Sí. ¿Sabe dónde es? A ver, yo me imagino que está adentro, ¿no? No, aquí está la puerta de mí. Cuidado ahí, mamá. Una bandera chilena. Ah, vaya. ¿Son chilenos? De Salvador. A ver, ahí hay una pancarta, como lo dices. Tiene que ser latino. Just bringing all the equipment and the food. Several people at this location. Nice weather. Bondon Park in Campbelltown. It's one of the suburbs in the eastern suburbs in Adelaide. Pretty nice. Este está livianito, mi vida. Esa persona ni listen. Eso es a warning signs de bicicletas. ¿Te acordás? No puede venir en bicicletas. Llama a papi, hijo. Se está poniendo video. Creo que ya es. Allá creo que está, ¿eh? Aquí, detrás de esos palos. Pero allá está el camino. Me están haciendo un cumpleaños. So we are arriving at this park with the kids and a few friends. Tienes que sacar la mano. So we're looking for the place. We just don't know where we're gonna be. And there's several places where people gather together. Really nice place. Vamos esta tarde vamos a comenzar. Silvia es una de las miembros del grupo de apoyo. También es nuestra querida amiga Yanira. Buenas tardes, Yanira, ¿cómo está usted? Sí, me gusta. Tenemos una persona más que no está esta tarde con nosotros, pero le mandamos a dar todos los saludos. Así que la bienvenida va a ser un poco, dicen, diferente en la manera. Vamos a ser una de las personas que toca uno de los instrumentos australianos a recibirlos con el primer acto de esta tarde. So the first presentation of the day is the didgeridoo player who has come to play for us some didgeridoo so that we know about the original culture. So we got a pretty nice spot in the park. People are really attentive to while using a special breathing.
technique called circular breathing. The didgeridoo was developed by Aboriginal people of Northern Australia at least 1,500 years ago, and it's now in use around the world, though still most strongly associated with Indigenous Australian music. Okay. Thank you very much for coming. I'll just explain to them how extra special this is for us. Thank you for being here. Thank you for sharing your didgeridoo with us. So the Latin American culture is never complete without music and dancing. Just people having fun. So, Thorndon Park is managed by the Campbelltown City Council, but is located in the suburb of Paradise in South Australia. And it was formerly the site of Thorndon Park Reservoir, which was completed in 1860. The reserve became accessible to the public for recreational use in 1986. So since then, the area has been redeveloped with picnic areas, playgrounds, barbecues, and walking trails. Estamos aquí dando la bienvenida a los refugiados de El Salvador, de Honduras y Guatemala. Pues podemos ver aquí, tal vez mi fotógrafa puede ver, mira alrededor, mira cuánta gente está aquí. Enseña alrededor el ambiente, cómo se mira aquí ahorita. Aquí tenemos gente peruana, tenemos chilenos, tenemos de todo aquí esta tarde. Así que esta tarde vamos a tener muchos eventos musicales, algunos tenemos The Mexican Revolution, tenemos el años, 12 años, algo así parecido. Vamos a poner, que yo no tiene más, pero vamos a poner algunos videos más después en este canal para que nos sigan como el tío latino aquí en Adelaide toca. ¿Sí, quiere? Respondido, pues esto es totalmente espectacular ver que la comunidad está aquí apoyándonos. Es que nos vemos en el próximo ayúdame, ¿qué puedo decir? En el próximo episodio. Esta piñata pesa, si el que no me cree, me puede venir a ayudar a jalar la pitita. Ahí está la piñata, listo, a darle uno, sin miedo. Así que ahí está la piñata. So, another tradition of Latin American people, especially in Mexico, but all the countries is to entertain the kids is piñatas. So the kids are usually part of all parties. No es que nosotros hayamos hecho truco, ¿verdad? Que el palito no es hueco, sino que está macizo.
Aquí tenemos a la niña, la más chiquitita del grupo. Y no estoy hablando de Johnny tampoco. El más chiquito del grupo, la niña más chiquito. Uno, dos, tres. Uno más. ¿Le quiere dar al hermano? No, a la piñata, hija, a la piñata, no al hermano. Ahí está. Ahí está. El siguiente. Ahí viene la piñata. ¿Quién dice que los unicornios son instintos? Aquí está uno, ¿eh? ¡Ay! ¡Uy! ¡Dios mío! Este me salió con batería. ¡Uy! History of Latina, they've been serenading music. Bienvenidos una vez más. Ahora, familia de Guatemala, ¿a dónde están? Para que sean presentes. Guatemala, El Salvador, ¿a dónde estamos? Acá están los salvadoreños también. A representative of the new arrivals, giving thanks to the event that has been organized on their behalf. A ellos también agradecerles por ese recibimiento que nos han dado, por este momento de convivencia del día de hoy que prepararon. Ustedes ven tanta comida que yo voy bien lleno ya, ¿verdad? Un poquito mal del estómago. No son bromas. Pero sí, sinceramente agradecerles. Yo no tengo palabras de agradecimiento, nada más decirle gracias a ese grupo de apoyo. No menciono nombres porque me puede escapar más de alguno, ¿verdad? Después me van a seguir y me van a querer colgar. And now, the Mexican community. Thank you.
estado presente esta tarde con todos ustedes. Muchísimas gracias. Comunidad de Colombia está presente. Otra. Al grupo folclórico de Colombia. Un aplauso, señores, por favor. And now dancing sopa de caracol. Song performed by Honduran musical ensemble Banda Blanca, White Band, as a translation. The song was originally written by Belizean, means from Belize, which is a little country in Central America. Singer Hernan Chico Ramos, and translated to Spanish by Banda Blanca.